Streets of Chile, capítulo 82. Y bueno, vamos a ver qué ha pasado después de pegarles una paliza a los quimerios y tal. Wingull, where is your booster? Wingull, ¿dónde está tu potenciador? Right here. Justo aquí. ¿Estabas dispuesta a llegar tan lejos para servir a Gaius? Lo siento, no estoy interesado en últimas palabras. Alvin. Alvin. The battle's over. El combate ha terminado. Fine. Bien. I'll let her go, if you insist. Si insistes, la dejaré marchar. This is really how you live your life, huh? Así es como vives la vida, ¿verdad? I'd watch your back around him. He's just playing with you now, and someday he'll throw you away. Yo me andaría con cuidado con él. Solo está jugando con vosotros, y algún día os traicionará. I'd like to think Alvin knows how I feel. Me gustaría pensar que Alvin sabe cómo me siento. I have to know. Why do you seem to care so much about me? He de preguntarte, ¿por qué parezco importante tanto? Speak up, big guy. Desembucha, grandullón. Why won't you tell me? ¿Por qué no me lo dices? Hey, it's okay. Tranquila. The Lance of Kresnik is just ahead. I know you all have a lot on your minds. Lanza Kresnik está justo delante. Sé que tienes muchas cosas en la cabeza. Pero debemos seguir avanzando. Rival de los quimerios. Uy, mira, ¿puedo hablar con esta gente ahora? No puedes detener a su majestad tan fácilmente como a nosotros. Su majestad está por encima de todos y pronto sabrás por qué. ¿Sigues con vida? Veo que sigues teniendo la suerte de siempre. Wingull, los dioses aún te quieren con vida. No sé qué me han dado, por cierto. Varias cosas, ¿sabes? Para empezar. Cosas que he robado. Ópalo, ya tengo tres, tonto, tonto, agua marina y rubí. Que no tenía, pues ahí ya los tengo. Bueno, tonto, tonto. Mi vida, talidad 10%, agilidad 10% y sigo 10%. Bueno, no está mal, ¿no? Me hinchaba objetos a tonto, tonto. Luego, a ver, subida de nivel, subida de nivel. ¿Tú ibas a subir de nivel? Sí, sí. ¿Tú qué querías subir? Lo aquí arriba, estaba subiendo. Esto no me iría nada mal, así que, ¿qué cojones? Y luego puedo subir, por ejemplo, esto de aquí. Ya aprendo dos cosas. Y lo siguiente que puedo aprender es esto de aquí. Bueno, esto me da igual, la verdad. Esto de aquí. Esto me da un poco igual. Esto de aquí, lo siguiente que quiero aprender. Que son cuatro puntos, mira los cuatro justos que me darán por subir de nivel. Tú, a ver, tú estás subiendo esto de aquí, supongo, claro, si no. Cambio conservador. Sobre extensión. Y como dos que te quedan. Para aquí. Lancia PG2. Lo siguiente ya sea esto de aquí. Alvin, vamos para acá. Tajo cruzado. Lo siguiente debería ser esto aquí, ¿verdad? Pues ahora. No, ahora miraremos habilidades. Pues ya está. A ver, habilidades, Jude. Vamos a ver. Aumentar mi felicidad. Irme en combate, no sé, no sé cuánto, cuánto experiencia, suelo contar mi defensa rauda. Pivotar, ganancia de adrenalina, ganancia de PG2. No, no estoy sobre límite, también va bien. Índice de recuperar, no. Y con los demás no tengo que mirar nada en principio, así que... estoy. Cinturón marrón. Supongo que por Jude. Y bueno, vamos a dejar a esta gente tranquila, que ya tiene bastante con lo que tiene, y vamos a ir a por el siguiente objetivo, que por lógica debería ser Gaius, ¿no? Aunque teniendo en cuenta todo lo que está pasando, no me extrañaría ver a mi madre tocando la pandereta. Esto está un poquito... ¿Y los cadáveres haciendo popping? Cuando haces popping, ya no hay stopping. Ni nada, ¿no? Ni un brillito, ni nada, ni cofres así. ¡Uy! Mira quién tenemos adelante. Si es el rey. Si paso de él, ¿qué? Ah. Digo, si paso de él y me voy corriendo para allá. Digo, si cuela, cuela. Gaius. Gaius. So, you defeated the Chimeriad. Así que habéis derrotado a los quimerios. I cannot say I'm surprised you came to the battlefield yourself. No puedo decir que me sorprenda que hayas venido en persona al campo de batalla. Of course, it is my path.
Por supuesto, es mi camino. O sea, dentro de no me cae mal el tío este. No, no voy a engañar. La verdad es que el grupito este de enemigos está en el típico punto de voy contra ellos porque no me acaban de gustar según qué cosas, pero tampoco me parece malo o malo. Simplemente mi enemigo ya está, pero no es el típico enemigo que dices, oh, como te pide te reviento, ¿no? No sé si explico. Ya son uno contra uno. Mila contra Gallas. Respóndeme. ¿Por qué quieres la lanza de Kresnik? With it, I will protect the people of this world. I shall gather all such sources of power and place them under my safe control. Con ella podré proteger a la gente de este mundo. Reuniré todas las fuentes de poder y las pondré bajo mi control. There is a fine line between protection and domination. Hay una fina línea entre la protección y la dominación. The lance will become the bane of the very people you seek to protect. This path of yours will lead to ruin. La lanza será la mismísima ruina de la gente que quieres proteger. Tu camino nos conducirá al fin. Preposterous. I will never falter as long as I have this will to guide the weak. Tonterías, jamás titubearé mientras posea esta voluntad para guiar a los débiles. Yet you have overlooked one crucial fact. Y aún así has pasado por alto algo fundamental. And that is... ¿Y eso sería? Despite your power and that will of yours, someday you will die. A pesar de tu poder y esa voluntad de la que hablas, algún día morirás. Then what? ¿Y entonces qué? ¿Puedes estar seguro de que quien herede la lanza compartirá tu visión y tu voluntad? Con el tiempo, los seguidores sucumbirán al poder inconmensurable de la lanza, destruirán tu legado y se destruirán ellos mismos. It's just human nature. Your history proves this. Es la naturaleza humana, pues la historia lo prueba. Then I will chart a new path for history. Entonces escribiré un nuevo capítulo para la historia. In the end, you too show yourself to be human. Al final tú también actúas como un humano. Of course. Pues claro. And it's because I'm human that I yearn for a united Risa Maxia. Y es debido a la humanidad por lo que anhelo un Risa Maxia unido. But I suppose you see it as only greed and ambition. Pero supongo que para ti no es más que codicia y ambición. Gaias, por última vez, no te daré la lanza. ¿Te rindes? No veas con la catanaza, ¿no? Nunca. Va ese filote el tío. Pensé que lo entenderías. Pero da igual, la lanza de Kresnik debe ser destruida. Sí, por el bien de las futuras generaciones. We need to end this here and now. Tenemos que acabar con esto de una vez por todas. Yes, we can't stop now. Sí, ahora no podemos echarnos atrás. We'll stand by Mila. Apoyaremos a Mila. I think you know what happens next. Creo que ya sabes lo que viene ahora. We will prevail. Venceremos. Show me your resolve. Mostradme vuestra determinación. Madre mía. Está este paro, ¿eh? Hostia, hostia. Tú. Hostia, hostia. Tú, pa'l suelo. Pa'l suelo. Al suelo. Ahí, al suelo. Roba. Macho, que este le cuesta tirar al suelo. Roba. Esta tía es tonta. Roba. Nada, pues tres veces que se ha quedado ahí a punto de robar, pero no. Hostia. Este pega fuerte, jodido, ¿eh? No os creáis. Ay, por Dios, tú. Get him!
No vale. A lo mejor es que no tiene objeto para robar, porque es que ya me extraña que falle tantas veces ya. Con cariño lo digo, eh. Deja de pegar a la niña, no te ha hecho nada. Pedófilo de los cojones. Yo creo que no tiene nada para robar. Le ha dejado a WoW para que robara 80 veces. O sea, no del palo de que Leia estaba entretenida, de que Leia... No, no, no. O sea, del palo de que Leia estaba al lado mío, bueno, detrás del enemigo y todo. Y no ha robado, así que... Hemos quitado un tercio de la barra, madre mía. Como estamos de PT, colega. Casi tipo dejarme matar y que me revivan con los PTs a top. Es un poco triste, pero le he hecho en broma. Te has venido muy arriba tú. Pero bueno, oye, no me voy a quejar. Hostia, malo. Menos cubrirse y más morir. Anda, pesado. Bueno, tío, cubriéndose todo el rato. Que a lo mejor me hubiera ido bien a Auron. A Alvin. Porque no veas, todo el rato el tío pesado. Cubriéndose. Bueno, ¿quieres dejar de pegar a la niña? ¿O del pedófilo de los cojones? Relaja. Hostia, nene. Bueno, veas, lo que está costando mantener esto. Así ya no me lo cortan. Bueno, está un tercio de barba así más o menos, ¿no? ¿A qué pegas? ¿Qué pega, muchacho? Así. Ese sí que me ha dado. Uy. Casi. Si no te estás quieto, muchacho. Hostia. Se ha venido arriba. No. Déjame curarme. Qué puta. Nada, esto te vas a comer, pero bien. Está costando, pero está cayendo, ¿eh? Y que alguien me corrobore, si alguien está viendo la serie, que me corrobore si es verdad que no tiene nada para robar. Porque ya digo, yo creo que le ha atinado bastantes veces, incluso bastante al principio. Y no Leia no le ha querido robar. Y esta vez no había excusa de... La típica excusa esa, de que vos, oh, que estaba muy lejos, es que no sé qué, es que no sé cuánto. No. Hostias. Está muerto ya, hombre. No pegues tanto. Se está muerto ya. Hostia, cómo se ha dejado.
A ver, he curado las condiciones, algo es algo. Si puedo curar un poco la vida. Déjalas en paz, coño, déjalas en paz. Así, venga por mí, venga por mí. Que te iban a milar. Sí, sí, pero ya nos hemos recuperado. Venga, va. Hostia, hostia. Hostia, que me ha matado de lejos. Ah, hombre, que está medio muerto. No, no juegas que nos van a matar ahora. Nada, lo... No. Que están muertos ya, colega. Es que estoy esperando a que revivan a la gente, macho. Pues nada, voy a tener que revivir con objetos. Pagarás por esto que me estás haciendo hacer, cabrón. A ver, ¿dónde está aquí lo de revivir, leche? Aquí. Venga ya, hombre, pesado. Al menos el Lich ya se ha revivido con todo el PT porque iba de culo. No le pegues más, no le pegues más. Voy a dejar de pegar a una de las giles, coño. Joder, macho, mira que han tardado en curarme, leches. Ah, revivirme. Es que han tardado un huevo en curarme. He aguantado ahí, digo, a ver si le continúo pegando y me curan. ¿Tú te quieres morir ya? Que no te queda puñetera barra, colega. Qué desesperación de hombre, coño, muérete ya. Venga, hombre, si no te queda barra ya de hace media hora. Cansa el más pesado. ¡Oh! Exceso. Uy, ¿eso qué es? ¿Exceso de dinero? Estaría bien, ¿eh? Madre mía, si no te queda barra de hace ya rato. Pesado. Y justo cuando estaba ya medio muerto cuando empezó a pegar el pan al cabrón. Bueno, que subió todo Dios, coño. Y acabo de subir de nivel. Aquí los niveles todos regalan. ¿Cómo se nota que voy? Voy a decir... más leveleado, yo diría que no, que voy más o menos bien, pero joder. A nivel por combate no dudo, la verdad. Es formidable. Y tú estás a la altura de lo que esperaba. No obstante, la lanza de Kresnik será mía. Porque te he calentado, no canses tanto. Que es un cansarme. Oh, oh, no me gusta la pinta que tiene esto. Maldita sea, ¿dónde está? Adiós. ¿Quién osa? Aquí está. Ahí va al rescate. Ahí va. ¿Qué haces aquí? Lady Mila. O tus poderes sean restablecidos. Podrás darle al jefe su merecido. Dinosaur Triceratops. Lo siento, tenía que hacerlo. Es que con esas posturitas y tal, me lo estaba pidiendo. Me lo estaba pidiendo. Bueno, sigamos con el capítulo, va. Y se ha traído la llave y todo junto con la lanza que en este tío está de la puta cabeza. ¿Qué estás haciendo? Esto es tonto. Presta atención, Yu. Te enseñaré lo que distingue a los criados de los niños. ¿Pero para qué enciendes la lanza? Que no queremos encenderla. Yo flipo que al final me la tenía que liar. Es que al final me la tenía que liar. Espero que sea para liberar a los espíritus y no para utilizarlos. Espero. Eso lo acabo de hacer, chanchullero. Se llama Salvar la Estación. ¡Aprende! Ahora el poder de los cuatro espíritus revivirá. Ya digo, espera que sea para liberarlo, si no para utilizarla. Porque si no me voy a cagar en su puñetera vida. Pero... bastantes veces. Está absorbiendo el maná, lo que tiene.
Madre mía, pues no ha tenido que absorber ahí maná. ¡Po! Tal para lanzar un rayo para las estrellas. Bueno, mejor que para la tierra, ¿no? Pero aún así tampoco le veo mucha utilidad. No, ha despejado el día. A ver si con eso deja de llover. Sí, vuela, vuela. A mí que la empeora. Tío puta. Ah, ya está. Pegamos un revirado así rápido y ya está. ¿Qué ha ocurrido? No puede ser. Lo ha atravesado todo. No. He estado equivocada todo el tiempo. Eso quiere decir que la lanza jamás fue un arma. ¿Mila? ¿Está qué ha pasado? Que se ha abierto un portal en algún sitio, hostias. Esto se ha complicado de repente mucho, ¿eh? O sea, en realidad no es un arma, una especie como de llave para abrir esa puerta, ese portal o algo raro. Oh, no me jodas. Se han torcido las cosas, pero a base de bien, madre mía. ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? Hostias, ¿esta quién es? Bueno, lo que está ligando, la que has ligado, Ibar, tío, te reviento la puta cabeza. Es que al final te la reviento, ya verás. Ya te pegué una sarta de patas en la boca y no me he cansado aún. La que has ligado, el tío puta. De hecho, salvar el día, digo, ¿salvar el día de qué? Haciendo que llegue el día del juicio final. Madre del amor hermoso, tío. ¿Qué son esos? Que alguien me tape los ojos, tengo miedo. ¿La flota de naves que surcan los cielos? Por fin lo he conseguido. Lo sabía, tío, lo guilan este los huevos, ¿no? Puto Guilan, qué pata en la boca que tienes tú también. Guilan, ¿qué está ocurriendo? ¿Me estás diciendo que ese es Guilan? Maldita sea. Hijo de... Vaya, sé que utiliza el hielo, sorprendido me dejas. Es el que mató al rey, me has dejado un sorprendido también. ¿Fuiste tú quien atacó a Jamil? Sí. Fue obra de mi espíritu Celsius. Pues yo le daba, ¿eh? ¿Espíritu Celsius? Jamás he oído ese nombre. Habéis osado hacer daño a mi gente. ¡Pagaréis por ello! A mí me lo tiene jodido, por muy flipado que seas, ya te lo digo. Que como no juntemos manos aquí, o no saliemos, lo veo jodido, Ya digo ahora que esto está jodido, míralo. Todo que está bajando de arriba. ¡Boh! Y todos encima hechos polvo de una guerra, es lo que tiene. No lo entiendo. ¿Quién es esa gente? ¿Eres Gilan el Éxodo? Sí, en efecto. Y esa es la mujer. ¿Qué? ¿Éxodo? ¿Fuiste tú quien habló a Nactigal de Spyrix? No lo matéis. Eso lo estropearía todo. Unidades móviles blindadas. ¡Adelante! Que les calentamos el hocico igual, ¿eh? No, ya pueden ser todos los móviles y todo el blindaje que quieran. Madre mía. ¡Venga! Vaya, ¿no has prestado atención? Quédate ahí quietecito y no te metas en esto. ¡Señorita Liz! Trae también a la mocosa. Es un buen ejemplar de compatibilidad de potenciadores. ¡Quítate las manos de encima! ¿Por qué haces esto? Vete a dormir, solo complicarás las cosas. ¡Gallas! Ya ajustaremos cuentas después. ¿Dónde estás de Maxwell?
¡Cogedla y huid! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Os dije que os fuerais! ¡Pues no podemos abandonar a Elise! ¡Rowan, Leia! ¡Ocupaos de Mila! ¡Ahí, quédate como un machote! ¡Vosotros seguid adelante! ¡Qué sobrado tener el rey este! Me está molando, ¿eh? Ahora en un momento. No te voy a engañar. El momento sobrada este me gusta. Tú, míralo, basurilla. ¿Qué haces? Pírate, anda. Tú, chiquitín. Que te he dicho que te pires. Si no me haces caso, y os pateo la cabeza, literalmente. Vamos, niña. Abre los ojos. ¡Ah! ¡Hey, hey! ¡Voy a ser plan grandullón! ¡Deja que él se vaya ahora mismo! Tengo que confesar una cosa. Y también he de disculparme. ¡Te pires! ¡Que te he dicho que te pires! ¡No me haces caso! ¡Hostia! Esto ya duele más, ¿eh? Es acerca de tus padres. El bandido que los asesinó. ¡Fui yo! Era yo. ¿Eh? ¡Elise! Este es un campeón. Este, después de luchar contra nosotros, sigue aquí reventando cabezas, el jodido, ¿eh? Bueno, nosotros también estamos ahí, ¿eh? No os creáis. Nos hemos quedado quietos, ¿no? Y estos también. Estamos somos campeones todos, ya está. ¡Bomba! A ver, ahora que se lo hagas a ellos sí que me gusta. A mí que me lo hiciera me toca los cojones, pero a ellos, bueno. Lo estoy disfrutando como un enano. Como un crío, vamos. Que va a la feria. Me temo que ya no podré protegerte más. Perdóname, niña. Y vive. ¿Eh? ¡Chao! ¿Por qué no? Pues está un poquito tocaete, no me vamos a engañar. Quiero que protejas a Elise por mí. Ay, no puedo más con mi alma. Dios mío, yo mal pronto. Soy el carpintero, pues no se puede haber metido aquí. Yo estaba con mis clavicos y mis cosas. Me dice, nada, vete a una guerra, vete aquí a luchar, joder. ¿Para qué les hago caso? Viajarás por el mundo, decían. Conocerás gente, me decían. Vaya tela. Que no vais a poder con él. Ahí, mira, tío, me ha caído bien ahora, ya está, me ha caído bien. Gallas, sigue. ¿Dónde vas, hombre? Toma, toma por culo, frasca, frasca. Putrón. A tomar por culo. Veredicto. Sentencia. Quedas declarado achafado. Fijaos en esa mirada de complicidad que hay entre ellos, que nos hace pensar que solo mirándose ya sabe lo que tiene que hacer cada uno, tanto él mismo como el otro. O sea, muy interesante. Gracias por tu leal servicio. Cuida de todos. Hala. No, vamos, ya hemos cumplido. Espérate todo el montonazo de chatarra. Se ha quedado. Es hora de una última arremetida. Ahora aguantará aquí para hacerles perder tiempo y desgastarlos todo. Y se va a sacrificar, porque ya está medio muerto. ¡Lóbulo de maná! ¡Máxima potencia! Hulk destruye. Dios. Yao aplasta. Yao destruye. Venga. A tomar por culo.
Madre mía. Madre mía, la que está liando. Madre mía, colega. Pero sí, no sé si yo que soy torpe, no tiene nada que ver con lo que está pasando, ¿no? Pero no sé si es cosa mía que soy torpe o qué. Pero los jefes cuestan bastante más de lo que cuestan los tipos normales. O sea, contra los enemigos normales voy sobrado, o contra los jefes voy bastante justico. Entonces no sé equilibrar mi nivel, o sea, no sé analizar qué nivel tengo, si voy bien o no. ¿Vale? Es un poquito que voy a ir ya sé que no viene nada a cuenta ahora, pero bueno, como están pasando cosas ahí en el vídeo, pues oye, que vayan pasando, mientras voy hablando. ¿Dónde vas? Como me levante, te pego una pata en la boca. Pero es que está inconsciente. ¿Qué tiene divertido torturar a alguien que no reacciona, imbécil? Agria. Sí, sí, señor. Es como una cría en el fondo. ¿Está Maxwell aquí? No. Joder, te ha costado, ¿eh? No, parece que está solo. Tengan el GPS cascado. Han conseguido llegar muy lejos. Ahora no podemos permitirnos pelear. Escondeos. ¿Has visto a Maxwell? Parecía un ser humano normal y corriente. No puedo creer que sea responsable del cisma. O sea, lo que sea eso. ¿El cisma? ¿Qué es el cisma? ¡Desembucha! Esta tía es tonta. Qué lastímica. Quédate ahí, o seas arrastrada junto a él. Hostia. Vendrá a mí si sobrevive. Y cuando lo haga, cumplirá mis órdenes. Bueno, ya veremos. Pero probablemente, pues está la cosa muy mala con Midler. Ahora tu progreso, sí, hombre, sí. Pues bueno, ya que lo dejan guardar, lo vamos a dejar aquí. Que aparte ya llevamos bastante tiempo de capítulo. Y solo deciros que la verdad es que este me parece un mejor final del capítulo del juego que el auténtico. Yo lo dejo ahí, pero bueno, yo el juego manda. Nos vemos en el siguiente capítulo, a ver qué ha pasado. Adiós.